El patrimonio cultural involucra a toda la sociedad. Nos interesa a todas las personas que la integran. Todos somos responsables de su salvaguarda. Desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, una entidad adscrita a la consejería competente en materia de cultura de la Junta de Andalucía en España, llevamos más de 30 años trabajando en su identificación, documentación, investigación, conservación, intervención, formación y difusión. Por eso hemos preparado un curso en línea, masivo y abierto, que aborda el patrimonio cultural como un concepto en continua transformación, vinculado a múltiples disciplinas académicas. En él trataremos de mostrar la importancia, abundancia y diversidad del patrimonio cultural de Andalucía, herencia de nuestro pasado, poniendo de manifiesto el trabajo necesario que se desarrolla y los agentes que intervienen en su reconocimiento, defensa, valoración, conservación y disfrute. El curso ha sido diseñado para que cualquier persona con interés en el patrimonio cultural pueda iniciar su conocimiento, ampliarlo, afianzarlo o aplicarlo a su entorno laboral o social. Con un lenguaje divulgativo y abundancia de ejemplos procedentes del patrimonio cultural andaluz, está abierto a todos los públicos y será impartido por profesionales de los distintos ámbitos del patrimonio, fundamentalmente personal del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, aunque también contaremos con colaboradores externos. Hemos organizado el contenido del curso en 5 módulos más un módulo inicial. En el módulo 0 aprenderemos a manejarnos en el entorno digital necesario para el seguimiento y la superación del curso, incluyendo la plataforma MOOC y todos los requisitos tecnológicos necesarios. El módulo 1 nos presentará el significado del patrimonio cultural, sus inicios, su evolución en el tiempo y su definición actual. En el módulo 2 se hará un recorrido por los diferentes tipos y categorías del patrimonio cultural de Andalucía, atendiendo a su gran diversidad con numerosos ejemplos de toda la geografía andaluza. El módulo 3 incidirá en la importancia de las diferentes tareas que conducen a la salvaguarda efectiva del patrimonio cultural, mostrando la diversidad de perfiles que trabajan en él. En el módulo 4 estudiaremos cuáles son los organismos que se ocupan del patrimonio cultural a diferentes escalas, incidiendo en Andalucía y cuáles son sus funciones y competencias. Finalmente, en el módulo 5 terminaremos poniendo de manifiesto la fuerte relación que existe entre patrimonio y sociedad, atendiendo a su valor como bien común y a su proyección hacia el futuro. En cada módulo encontraréis vídeos narrados por especialistas, contenidos teóricos y ejemplos de bienes patrimoniales andaluces. Además, aportaremos material complementario. Tendremos un foro muy dinámico en el que intercambiar puntos de vista y organizaremos encuentros digitales con expertos sobre los temas que más os interesen. Estáis invitados. Adéntrate en el patrimonio cultural de Andalucía.